Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Hace unos días solo que se presentó los nuevos Google Pixel 2 y Pixel 2 XL. Ya sabéis que soy muy fan de este tipo de teléfonos y hoy os quiero repasar las novedades de software que estoy seguro que os van a enamorar. Según palabras de la propia Google, estos Pixel 2 aúnan lo mejor del hardware, del software y de la inteligencia artificial. Ahí ya nos está dando una pista de hacia dónde va, en qué dirección van estos nuevos teléfonos de Google. Evidentemente el hardware es importante, evidentemente el software es importante, pero ellos han querido dotar a sus nuevos teléfonos de una inteligencia artificial, que para mí es la clave del éxito para estos Google Pixel. Lo primero que quería comentar, la primera novedad, es que todo el teléfono en sí es inteligente, ¿no? Utiliza ese machine learning, el aprendizaje de las máquinas y la inteligencia artificial para mejorar nuestro día a día. Bien, el primer punto que quería hablaros es de la pantalla. Las pantallas de los nuevos Pixel 2, ya sabéis, el pequeño son 5 pulgadas y el otro son 6 pulgadas, que por supuesto, si no os habéis visto, os recomiendo que os paséis por las primeras impresiones que hizo Jaume, que estuvo en el evento en Londres, que es un vídeo súper chulo, la verdad, os lo dejaré por aquí debajo en la descripción. Y en cuanto a estas pantallas, Google nos dice que son pantallas inteligentes, ¿no? Bien. ¿Cómo es una pantalla inteligente? Pues básicamente lo que hacen estas pantallas, tecnología OLED en el caso del Pixel 2 y P-OLED en el caso del Pixel 2 XL, es que se adaptan, es decir, son inteligentes a la hora, por ejemplo, de qué píxeles tienen que encender y cuáles apagar en según qué situaciones, ¿no? Bueno, es un detalle, pero esos son los detalles que marcan la diferencia. Al igual que nuestra siguiente novedad que quería hablaros, que es el Always On Display. Ya hemos visto que muchos fabricantes utilizan este tipo de novedad en software, de tecnología, que bueno, básicamente consiste en que la pantalla permanece constantemente encendida con la fecha, la hora y alguna notificación. Bien, pues el Google Pixel, el 2, lo que va a poder hacer es esta nueva función que se llama Now Playing, que me parece un detalle súper absurdo, pero que es maravilloso en el día a día. ¿Qué hace este Now Playing? Pues básicamente estás en una cafetería, está sonando una canción y el teléfono, sin tú hacer absolutamente nada, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Sin hacer nada, sin pedírselo, te va a mostrar en la pantalla de bloqueo qué canción es la que está sonando y a qué artista pertenece. Además, simplemente te interesa, pues le das dos toques y se lanza directamente Google Assistant, con una posibilidad, por ejemplo, de añadir o ver esa canción en Spotify, en tu cuenta premium o gratis, de ver el videoclip en YouTube, de conocer información sobre el artista, sobre la canción. En fin, son detalles que marcan la diferencia. Bueno, y pasamos a hablar un poquito de lo que es la nueva interfaz de los Google Pixel 2, ¿vale? El nuevo Pixel Launcher, que ya sabéis que son las novedades que son exclusivas para los Pixel. Bien, el primero que veis, la gran novedad de este año, aparte de la barra de búsqueda, que luego hablaremos un poquito de ella, es ese widget de calendario que tenemos en la parte superior. Vale, ese widget también va a ser un widget inteligente y que va a utilizar el machine learning y la inteligencia artificial para mejorar nuestro día a día. Vamos a poder ver eventos de calendario, evidentemente, pero van a ser contextualizados según el día, la hora, el momento en el que estemos. Por ejemplo, si tenemos previsto un vuelo, pues si se retrasa ese vuelo, nos aparecerá la información en ese widget. O si, por ejemplo, en nuestra ruta habitual al trabajo hay algún accidente inesperado, pues también te va a avisar de ese accidente. Como veis, son cosas que entienden las necesidades del usuario y que intentan facilitar el día a día. Al igual como la barra de búsqueda, que ya hemos visto que ahora pasa a la parte inferior, que por cierto, si quieres personalizar tu móvil como un Pixel 2, tienes por aquí también el vídeo en el que explicaba cómo hacerlo. Bien, esta barra de búsqueda ha cambiado un poquito, aparte de estar debajo. Ahora, si pulsamos, bueno, pues es el típico buscador, que podemos buscar contactos, aplicaciones, documentos, cualquier historia, ¿vale? Pero si buscamos una aplicación, todas las aplicaciones que nos aparecen sugeridas, vamos a poder hacer un gesto de arrastrarlo directamente a la pantalla de inicio, que es la gran novedad, entre comillas, de este Pixel Launcher, ¿no? Podemos mover directamente desde los resultados de búsqueda la aplicación en cuestión al home screen. Vamos a pasar a hablar de Google Assistant porque tiene mucho que decir, pero antes quería mencionaros simplemente la función Active Edge, que ya sabéis que vimos en el HTC U11, que era esa función de achuchar al teléfono con un squeeze, que lo han llamado ellos. Bueno, apretamos un poquito el teléfono con la pantalla apagada y directamente nos lanzará Google Assistant. Esto me parece muy útil, sobre todo pues, cuando te quieres hacer un selfie, por ejemplo, y tienes las manos ocupadas o te tú vas a ver, simplemente aprietas, oye Google, hazme un selfie, y ya directamente te hace la foto sin hacer nada, ¿no? Me parece cómodo. Y luego, hablando un poquito de Google Assistant, en la presentación se le dio mucha importancia a la interacción que tiene Google Assistant con todos los dispositivos que tenemos, ¿no? Pues ya sean los nuevos Google Home Mini, Google Home Max, los auriculares, cualquier
dispositivo que utilice esta tecnología va a estar totalmente sincronizado, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante la función broadcast o difusión, ¿no? Que podemos establecer con Google Assistant de, por ejemplo, decir, la cena está lista, ¿no? Entonces, eso se reproduce en todos los altavoces que tengamos en la casa para que todos los miembros de la familia se enteren de que la cena está lista. Y luego, otra de las funcionalidades así más llamativas de Google Assistant es el modo conducción, ¿no? Cuando estamos conduciendo, pues va a tener establecidos ciertos ajustes, ¿no? Que van a poder lanzar automáticamente. Por ejemplo, con un comando de OK Google, llévame a casa, directamente nos va a decir el tráfico que tenemos previsto, nos va a leer nuestros mensajes, porque entiende que vamos conduciendo y que no los podemos leer, lo va a leer tanto los de WhatsApp como los de Facebook, yo que sé, cualquier cosa. Y además, si queremos, ¿vale? Es opcional, nos va a enviar directamente un mensaje a tu pareja, a tu perro, a tu hijo, a cualquiera, de que ya estás en camino. Como veis, son con una simple palabra de llévame a casa, todo lo que genera este Google Assistant es muy útil en el día a día. Y luego, por supuesto, estos Google Pixel 2 y 2 XL utilizan Android 8.0 Oreo. Como no podía ser de otra forma, os dejaré también el enlace del vídeo de las novedades de Android Oreo por aquí en la descripción, en alguna tarjeta por aquí, para que os paséis por ahí si queréis conocer más información. Ya sabéis, el Picture in Picture, los Notification Dots, bueno, en fin, todas las novedades que tiene esta nueva versión. Y ahora pasamos a hablar de la cámara de estos nuevos Pixel, que es más inteligente que nunca. Y lo primero que llama la atención es esta nueva tecnología, que es Google Lens. Bueno, como ya sabéis, es algo parecido a lo que hacía el antiguo Google Googles y que después adoptó Bixby con Bixby Vision en los Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, que básicamente enfocas a cualquier cosa con tu cámara y te da información relevante de esto, ¿no? El ejemplo que ponían en la presentación era el típico cartel que hay en las farolas de un tío que da clases de piano, bueno, y que te dice que para contactar con él, que te pongas en contacto mediante su dirección de email, que es un tocho larguísimo, ¿no? Profesor de clase de piano 727-2017@gmail.com. Bueno, pues eso es un rollo tener que apuntarlo a mano. Entonces simplemente el tío sacaba su Google Lens, le hacía la foto y ya directamente el sistema identificaba que querías guardar esa dirección de email, esa información en tus notas, pues por si querías contactar con él, ¿no? Esto tiene muchos usos, evidentemente, para cualquier, yo que sé, un monumento, cualquier historia. Son cosas que van a estar integradas directamente en el software de la cámara, es decir, no necesitas aplicaciones aparte, nada, simplemente sacas tu cámara, enfocas un objeto y ya está, tienes toda la información al instante. Y otra de las novedades en software de la cámara tiene que ver con la realidad aumentada. Ya hemos visto hace un mesecito o más o menos desde que salió Android Oreo, pues las nuevas funcionalidades que tiene este AR Core, que así lo han llamado, la tecnología. Qué bueno, que nos permite, por lo típico, usar la realidad aumentada en nuestro teléfono. Bien, estos Pixel 2 van un paso más allá y lo que han lanzado como novedad, como utilidad práctica, evidentemente, sería pues el diseño de interiores, yo que sé, cualquier cosa que se os ocurra que podáis utilizar la realidad aumentada, ¿no? Pero una utilidad menos práctica, pero más llamativa, podrían ser los AR stickers, los stickers de realidad aumentada. Esto directamente es un claro ejemplo de cómo rivalizan Google y Apple. En este caso, ¿os acordáis que Apple lanzó los Animojis, que utilizaban el Face ID, el reconocimiento facial, para que tus emojis expresaran tus emociones? Bien, pues estos AR stickers de Google son parecidos. Básicamente, tú te haces una foto y tienes varios para elegir, que son elementos que se van a colocar, por ejemplo, aquí a nuestro lado ahora mismo. Pues imagínate que tengo un café, pues va a salir un café sonriendo según mi estado de ánimo, ¿no? Es muy divertido. Y luego la demo que hicieron con Stranger Things, con la serie de Netflix, que, bueno, me pareció muy interesante porque los stickers que añadían a la pantalla de inicio, ¿no?, a la pantalla de la cámara, interactuaban no solo con el objeto o con el entorno, sino entre ellos también, ¿no? Eran capaces de reaccionar a las diferentes cosas que ocurrían en pantalla. Una absoluta barbaridad este AR Core, o como lo queráis llamar, la realidad aumentada, desde luego tiene un futuro muy, muy interesante. Y por último, y para terminar de hablar ya de estas novedades del Pixel 2 y de la cámara, vamos a hablar del modo retrato. Ya sabéis que es algo muy famoso hoy en día, que todo el mundo quiere hacer fotos con desenfoque. Bueno, pues Google evidentemente no tiene dos cámaras en sus Pixel 2, pero sí tiene una cámara más el Machine Learning y la inteligencia artificial. Mediante software es capaz de crear un mapa de profundidad de cualquier imagen al instante para separar el objeto principal del fondo, ¿vale? Esto además lo han conseguido aplicar también a la cámara delantera, ojo, e incluso no solo a ti mismo, es decir, a un solo objeto, sino que, por ejemplo, si quieres hacer un desenfoque
con tú y tu colega al lado, los dos vais a salir con el fondo desenfocado y perfectamente enfocados. Súper chula esta función, evidentemente habrá que ver luego los resultados, qué tal van, que para eso están Jaume y Carlos en su review, que habrá que ver, para ver el resultado, porque desde luego Carlos es un experto con esto de desenfoque, así que él nos sabrá decir mejor qué tal funciona esta nueva funcionalidad de los Pixel 2. Y luego, otra función interesante es que es el primer teléfono que utiliza tanto estabilizador óptico de imagen como estabilizador por software de imagen a la hora de grabar vídeo, ¿no? Hay teléfonos que utilizan uno u otro, pero ninguno que utilice ambos. Los resultados, ya los estáis viendo, son absolutamente espectaculares. O sea, la estabilización que va a ofrecer en grabación de vídeo es casi profesional. Me parece súper chulo. Y luego, la última función que quería comentaros es el Motion Photos o Live Photos. Ejem, Apple. O sea, esto es una clara copia a las Live Photos de los iPhone. Evidentemente, bueno, cada uno usa las funciones que cree conveniente y estas Live Photos pues es básicamente lo mismo. Lo mismo que tenemos en iPhone, pues lo vamos a tener ahora en los Pixel 2. Y por si todo esto te pareciera poco en cuanto a la cámara, las novedades de software, los Pixel 2 van a tener almacenamiento ilimitado de fotos y vídeos en su máxima resolución. En fin, estas son las novedades que tienen software los Pixel 2 y Pixel 2 XL. Como veis, por esto digo yo que a mí me parece mucho más importante el software que el hardware en un teléfono. Por estas cosas, estas son las pequeñas cosas que hacen que tú te enamores de un teléfono en el día a día. Muchos de los teléfonos que vemos en el mercado tendrán estas mismas funciones más adelante, ¿vale? Eso nadie lo niega, incluso algunos ya harán algunos de ellas. Pero del momento, por lo menos al principio y por un tiempo, van a ser funciones exclusivas de los nuevos Google Pixel 2 y Pixel 2 XL. Juzgad vosotros mismos, vamos a esperar a que podamos hacer la review completa en topes de gama, que yo estoy deseando personalmente que verla, que lo hagan Carlos y Jaume, que nos digan qué tal se comporta este Google Pixel en otros apartados que no son del software, ¿no? Pero desde luego aquí veis un poquito qué os puede ofrecer tener un Pixel en vuestras manos. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, dadle un buen me gusta si es así, suscríbete para mucho más y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y que vaya bien. Chao. We do all this by bringing together the best of hardware, software and AI.